Thank okay. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio ya a nuestra octava sesión y última sesión del módulo uno. La otra semana estaríamos comenzando el módulo dos. Recordarles a los que tienen papeles pendientes que los hagan llegar para que los tomen en cuenta en el siguiente módulo. Vamos a comenzar nuestra sesión de ahora. Eh, recordarles también que hay un examen final del módulo, ¿verdad? Para que no se les vaya a olvidar trabajar en la plataforma. Hoy estuvieron monitoreándola, así que los que todavía no han logrado ponerse al día, para que lo hagan en el transcurso de, de la noche, ¿verdad? Que es corto, o mañana en la mañana, por tarde, pero realmente sería de que lo hagan antes de quizás de las 10 de la mañana, porque de eso de, en adelante ya. Pues se pone la revisión, así que yo les recomiendo que hagan su laboratorio final para que puedan eh, terminar con éxito este módulo, ¿verdad? Los que ya lo hicieron, pues hagan caso omiso, ¿verdad? Vamos a comenzar ya la sesión de hoy, ya que es la última. Vamos a tratar de abordar el contenido que está pendiente para que ya el día lunes que empecemos el segundo módulo, pues ya tengamos finalizados esos contenidos y empezar ya con un módulo nuevo, que sería la sección. Eh, básicamente el número tres y cuatro las que estaríamos viendo en ese módulo dos ahora estaríamos viendo la finalización de la sección dos del módulo uno verdad buenas noches a los que se van incorporando bienvenidos vamos comenzando así que no se preocupen les voy a compartir pantalla bueno antes de quizás de iniciar me gustaría eh, Empecemos con el tema de no, quizás la asistencia mejor no, vamos a hacerlo más tardecito porque todavía falta falta gente, pero sí que veamos el pendiente de ayer para ver quiénes tuvieron la oportunidad de leer un poquito acerca de las técnicas de SEO. Bienvenida, Carmen María, que ayer no nos pudo acompañar, ya está por aquí. Bien, les voy a mostrar, permítanme. Ya les muestro pantalla en el canal ya están subidas todas las grabaciones hasta el día de ayer para los que no nos pudieron acompañar ayer ahí está la grabación de la clase para que puedan ahí escuchar de qué se trató si me habían cortado de repente me avisan por favor lo oye muy cortado se traba ahorita de veras ay dios mío espérenme pues quiero ver y siempre inicio en otra red porque es la que me configura primero la computadora a ver si me puedo cambiar y eso que tengo un ¿Cómo se llaman estos volados que se ponen en los cuartos para que llegue el router hasta aquí? Me he olvidado el nombre. Vamos a ver, permítanme. Vaya, hoy sí. Hoy sí, ya me cambié. Bien, aquí estábamos, ¿verdad? En estrategias del SEO. Fíjense bien, acá en esta parte... Ayer íbamos a ver el concepto, medio se lo dije ayer. Eh, significa optimización para motores de búsqueda. El SEO son un conjunto de técnicas que ayuda a una página web a posicionarse de forma natural, no pagando a los primeros resultados de las búsquedas que se realizan en motores de búsqueda como Google. Y no solo los sitios web, porque también podemos poner en los primeros motores de búsqueda nuestras redes sociales, siempre y cuando ocupemos los keywords correctos, ¿verdad? Los keywords son esas palabras claves que nos ayudan a, digamos, tener más segmentado nuestro nuestro sitio y que también aparezcamos en los primeros motores de búsqueda de nuestros clientes, ¿verdad? Con palabras que sean certeras, claves. ¿Cómo funcionan los motores de búsqueda? Está ese homepage page y ese off page. Cuando hablamos del homepage, page, todas las estrategias que aplica a la página web, ejemplo, el diseño, el texto, las metadatas y los alt text. Y cuando hablamos de off-page son todas las prácticas que desarrollamos fuera de nuestra página web, ejemplo, enlaces externos, publicaciones en las redes sociales y otros métodos promocionales. Entonces, esa es la diferencia entre ambos. Ahora nos quedamos en esta parte de las técnicas, cómo se aplica el SEO. Las técnicas SEO corresponden a buscar palabras claves, optimización móvil, velocidad de carga, autoridad, enlaces externos, enlaces internos, metadatos y los alt text. Alguien leyó acerca de alguna de las técnicas, le llamó la atención alguna y dijo voy a investigar de esta hasta nunca he oído o esta palabra no, yo no me familiarizo y voy a investigar. Rudy, cuéntenos, ¿qué escuchó? ¿Qué leyó? Estuve en... investigando. Perdón, estuve investigando un poco acerca de las palabras claves. Eh, estuve leyendo de que tiene que ver mucho con el tema de las páginas web. Eh, ponemos palabras claves de acuerdo a lo que intentemos vender o lo que vayamos a, a ofrecer. Por ejemplo, si yo vendo eh, bolsos o ropa como la compañera, poner este en el link, por ejemplo, eh, bolsos o ropa X, no sé, algo que vaya eh, alusivo a lo que se vende y que también poner, por ejemplo, en los encabezados, eh, poner esas palabras clave de lo que nosotros estamos vendiendo. Eh, y entendía también de que para lograr comprender o para lograr posesionar nuestra página o nuestras publicaciones en las redes sociales, tenemos que analizar cuáles son las palabras claves que más están utilizando en relación a lo que nosotros estamos vendiendo. Entonces, una vez tengamos esa data y que la podamos comprender bien, usar esas palabras, pero no de una manera excesiva, sino que de una forma comprensible, que se mire natural, que, que no vaya a distorsionar el mensaje que queremos transmitir. Entonces, por ejemplo, podemos poner en el encabezado eh, los bolsos X y todo lo demás, y en, en las fotografías que vamos a poner también el bolso tal, o sea, estamos mencionando bolso, 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 y de repente en la descripción también. Entonces, eso, el algoritmo lo, lo va tomando y pues lo va poniendo. En, en las primeras posiciones, es lo que entendí. Exacto. Y fíjese qué importante el tema de las palabras clave, ¿verdad? Qué bueno que empezó con la número uno, porque justamente el SEO que es orgánico, de eso se trata, ¿verdad? O sea, aunque digamos podría ser como, eh, el SEO puede ser como un poquito obvio, ¿verdad? Es importante que dejemos también nosotros eh, como como ese primer paso de hacer unas estrategias de SEO que realmente sean exitosas, que nos ayuden realmente a crear como esa página web o esas redes sociales que realmente sean exitosas, eficaces, ¿verdad? Entre otras cosas también debemos de garantizar que nuestros sitios sean fáciles de navegar, que proporcionen también una magnífica experiencia en los usuarios y además que transmita con claridad todo el contenido que queremos nosotros transmitir, valga la redundancia. Si nosotros hacemos esto, entonces vamos a tener como ganado el terreno para proporcionar una excelente respuesta a la búsqueda de los usuarios. Entonces, eh, el SEO es mucho más, por ejemplo, que diseñar una página web, que se vea profesional y todo eso, ¿verdad? Es eh, digamos que por eso son importantes estas técnicas, ¿verdad? Entonces, cuando ya las tenemos bien definidas y las conocemos, como, el de, como la que decía Rudy, que es la principal, buscar las palabras clave y no porque las demás sean menos importantes, sino porque eso es lo que nos ayuda también a aparecer en las primeras líneas, el, las palabras clave, que en marketing digital son como, conocidas como los cable. Aunque digamos que eh, se podría decir también que, un, que es una de las técnicas para entender básicamente y aplicar el SEO, ¿verdad? Y para eso también es importante entender que tenemos que hacer una investigación de realmente, como dice Rudy, de las palabras que más está utilizando nuestro usuario. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer primero, ¿verdad? Conocer bien a mi usuario. Tengo que tener identificado quién es mi cliente cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus necesidades, qué es lo que yo le voy a resolver. Y para eso quiere decir, ya llegar a este nivel, ya significaría tener una segmentación bien hecha, ¿verdad? Sectorizada eh, por edades, por género, por profesión, si eso le ayuda a tener un dato más específico de su cliente. Hay personas que cuando están segmentando hasta, fíjense bien, yo voy a decir hasta porque no quiere decir que este dato pueda ser... Eh, obligación, pero puede causar de repente alguna relevancia. Pero hay empresas que, cuando se trata de segmentar, hasta les interesa saber, por ejemplo, lo, los hobbies de sus clientes. Eso les ayuda a entenderlos mejor, a conocerlos más, a saber cuáles son todos esos sus gustos y esas sus preferencias, ¿verdad? Que tienen de algo, de algo de la o de por ejemplo los lugares que más visitan, incluso hasta los restaurantes que más frecuentan, porque eso les permite saber un poquito más acerca del cliente y por eso es que en el marketing digital se ocupa mucho el tema del buyer persona, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos esta investigación ayuda, es una gran ayuda, es una herramienta bien específica y se puede entender cómo es que realmente buscan las personas de todo el mundo, ¿verdad? En este caso, cosas relacionadas con un producto o con un servicio. Entonces, elegir estas palabras adecuadas en la página web puede influir de verdad de una manera grande en el volumen del tráfico de web que reciba mi sitio. Por ejemplo, lo que decía Rudy, ¿verdad? Si vendemos bolsos, creo que dijo, obviamente tenemos que poner una palabra relacionada con los bolsos. Y fíjense, ojo, hay que saber también que es una palabra muy, muy, muy común. Y probablemente hay gente que vende bolsos que no está haciendo SEO, sino que está haciendo SEM. Y ahí es donde se nos vienen los problemas, digamos, porque el SEM no es orgánico, el SEM es pagado. Entonces usted dice, pues chiqui, ¿cómo voy a competir con una empresa que hace SEM si se está pagando? Entonces ahí es donde viene el tema de las palabras claves. Probablemente la que paga está usando la palabra cartera, bolsos, este bolsones, qué sé yo, ¿verdad? Entonces yo tengo que agregar una más, porque como lo mío es gratis, tengo que agregar una más específica, bolso color negro, por decirles un ejemplo, o bolso grande color negro, o podrían ser bolsos negros de noche, pero palabras claves que lleven a este cliente. A que busque más específico, porque de repente puede ser una clienta que ande buscando una cartera para una boda. Entonces, probablemente ponga de una vez bolsos de noche y no bolsos negros, porque no quiere que le salgan el gran montón. Entonces, ahí es donde entran todas estas palabras claves de las que tenemos que ser más específicos a veces cuando estamos compitiendo con empresas que hacen eh, Zen, ¿verdad? Eh, alguien más investigó acerca de otra que no sea esta de las palabras clave gracias Rudy por su intervención alguien más que investigara de otra de las técnicas solo Rudy investigó aquí sin miedo ¿verdad? aquí es importante conocer lo que han leído lo que más le llamó la atención de lo que buscaron o de lo que más, o o más le llamó la atención para buscar vea ajá ¿Alguien? Clarisa, cuéntenme, ¿de qué buscó usted? Eh, vaya, fíjese de que, bueno, yo no soy muy relacionada con todo este tema, ¿verdad? Entonces, para mí es totalmente nuevo. Y, bueno, al inicio yo dije, voy a empezar a buscar una por una. Busqué lo de las palabras claves, que tal vez es la más, como la más conocida, digamos, o la que se puede interpretar, interpretar no fácil. más fácil. Ajá. Ajá de ahí bueno seguí con la siguiente pero no encontraba mucha información entonces así como con la de optimización optimi... móvil ajá. ajá entonces bueno me puse a leer un un artículo donde hablaba de del seo y me salió en una de las estrategias sobre los enlaces internos entonces dije bueno eso va a ser mi aporte entonces solo eh, lo que sí encontré y entendí es eh, que son, bueno, se usa para enlazar páginas internas y que tiene una función que es guiar la navegación y dirigir al usuario a otro contenido que se puede, que le puede interesar a este. Solo eso. Huh. Vaya, mire qué interesante. Y cuando lo estaba leyendo, Clarisa, no, no sintió usted el típico sentir, ¿verdad? Es que cuando leemos decimos, "Ah, así se llama", o sea, porque ya lo hemos usado. Sí, sí ya, ya lo he visto, entonces, pero no, no sabía que era parte de, de, o sea, de toda una estrategia, pues. Y que era una técnica, ¿verdad? De una Ajá. de una estrategia de deseo, ¿verdad? Y, Ajá. y y eso es lo que sucede. Gracias, es un gran aporte. Bien. Mire, eso es lo que sucede, que cuando estamos leyendo y de eso se trata, ¿verdad? De que lean y de que investiguen porque cuando estamos leyendo como como veníamos hablando desde el día uno verdad hay muchas cosas que empíricamente las hemos aprendido en la práctica o sea es decir básicamente lo que ustedes hicieron al meterse a estudiar este diplomado es literal a conocer la parte teórica del marketing digital porque en la práctica ya lo hacemos todos lo hacemos porque lo necesitamos porque la evolución de la, de la tecnología y del mercadeo nos lo ha pedido a gritos. Es decir, usted aprende o aprende si no se va quedando atrás, independientemente lo use como cliente y no como emprendedor o como empleado o colaborador de alguna marca, como clientes, ya, si usted no sabe usar eh, la tecnología para, para comprar algo. Este se está quedando atrás, o sea, o se pierde las buenas cosas, o se pierde los buenos precios, o las buenas promociones, y sigue enfrascado en algo que probablemente le quita tiempo, le, le quita más dinero es este, más tardada la solución para usted mismo como cliente. Entonces, como somos súper inmediatos, ¿verdad? Y más los salvadoreños y con toda esta evolución, nosotros queremos, si, si siempre hemos sido pleitistas de, de naturaleza y queremos las cosas para ayer, ya no se diga con el tema de la tecnología, ¿verdad? Es decir, yo para ayer, a mí, por ejemplo, el lunes me escribió una tía mía y que le iba a hacer el cumpleaños a mi tío el sábado. Y que ese mismo día le iban a hacer también a la nieta a la piñata y que llevara a la niña y que fuera con mi esposo y que no sé qué. Yo el lunes ya estaba estresada que yo no tenía regalo. Y es para este sábado. Imagínense, o sea, y me, no, el, el, el viernes me avisó. O sea, que tenía sábado y domingo para ir a comprar. Y aún así no fui porque tenía otras actividades. Entonces el lunes yo ya estaba estresada que ya era otra vez inicio de semana y que yo no había ido a comprar el regalo. Y que el, el, la celebración es el sábado y que voy a tener que ir sábado porque yo paso trabajando en, en semana, vean, entonces no puedo. Entonces, somos así de inmediatos que a nosotros nos, nos resuelve la vida. Literal, ya tengo lo que voy a ir a comprar, pero ¿dónde creen que lo vi? En una de las tiendas en línea que yo, que yo sigo de Facebook. Busqué que tenían de nuevo en sus catálogos que pudiera ser adaptable para las cosas que a mi tío le gustan. Ah, dije yo, aquí está. Y ya sé, y lo voy a ir a comprar mañana en la tarde, nomás salga de mi trabajo, me voy a ir para allá a meterme, porque lo tengo que comprar mañana, porque si no lo hay, ay no, yo no quiero andar con ese estrés el sábado. Pero, ¿qué es lo que me resolvió la vida primero? Una tienda en línea. Entonces, literal, somos súper inmediatos. Entonces, hemos usado la tecnología y las técnicas de SEO sin saber cómo se llaman. Eh, Clarisa decía, yo ya lo he usado, claro, todos lo hemos usado. Si, me, si nos metemos a investigar de un tema, de una tienda, siempre hay unas, unas letritas azules ¿ve? o de otro color que le, que le están diciendo, aquí puede puchar, aquí le puede dar clic para ampliarle más acerca de otra cosa. Y así, entonces usted ya ha usado todos esos enlaces. Tania, tiene la palabra. Hola, hola, buenas noches. Dentro de lo que yo, este, logré investigar y es algo que inconscientemente eh, lo estaba usando. Eh, no sabía que, el nombre. Exactamente, desde, ah. que creé, desde que creé, mis páginas de Facebook, es este, investigar este el sector. Ajá. Obviamente, este, al igual que Rudy, yo me dedico al área de, de ventas de motocicletas, pero este un ejemplo, cuando yo voy a segmentar, investigo a mi público. Un ejemplo, la, la gente de, del área rural, ellos por ende compran las motocicletas todoterreno. El área urbana, por ende, la, la, las urbanas. Entonces, este siempre hago dos campañas dirigidas a a cada sector, pero en base a esa investigación que involuntariamente yo ya lo he hecho anticipadamente. Entonces, este, varias técnicas de, 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 del SEO, nosotros este, que nos dedicamos a este rubro, eh, las ponemos en prácticas sin conocerlas. Hasta actualmente que estoy acá con ustedes, pues estoy como, como analizando eh, y dándome cuenta a profundidad cuál es la importancia de esto dentro de, de la segmentación. Okay. Gracias. Gracias, Tania, por su aporte y actual y pero sí segmentaba. Porque dice que sí hacía la investigación, ¿verdad? Exacto, correcto. Y sí segmentaba su grupo, lo, por, por grupo lo separaba. Por así gusto, es. por preferencia, por ubicación. Correcto. Eso sí lo hacía. Pero en sí, como tal, no sabía que eso era la segmentación de mercado. Exacto, así Ajá. es. Sin embargo, sin embargo dentro de una de las técnicas que a mí me ha ayudado es en investigar en google trends ahí le tira la, la, un ejemplo pongo la palabra motos o motocicletas o la palabra todoterreno y ya me aparecen los municipios del salvador de que en, en una hora han investigado o, o la cantidad de personas que, que están interesadas dentro de esa segmentación antes ¿Y esa de yo la palabra clave pantalla. la pone en un motor de búsqueda de google Exactamente, correcto. Y eso me ha ayudado sí. un montón. Mire qué interesante. Y va a seguir en el siguiente módulo, ¿verdad? Si Dios nos presta vida, correcto. Ah, Así vaya, va. porque justo en el otro vamos a ver el tema de la segmentación. Justo en el otro, en el otro, en el, en el, otro, este, en el otro módulo, eh, por ejemplo, déjenme ver si tengo por aquí el cronograma. Nos toca ver. Eh, posicionamiento y propuesta de valor, mercados objetivos y segmentación, esa es para la segunda sesión del segundo módulo, metodologías inbound marketing, que de hecho este es bien breve, porque hay un curso específico solo de inbound marketing, que también es de 16 horas, y en este también se mira métodos de medición de los retornos de inversión, como las métricas o los KPIs, que también son bien conocidos con ese nombre, Vemos todo acerca de las campañas INVO, vemos las estructuras de una campaña publicitaria en Facebook, la identificación de objetivos de la campaña que, que vamos a ver en, en, esta, en este tema anterior, el lanzamiento de las campañas y los procesos de conversión. Es decir, todo esto que yo les acabo de mencionar es un complemento súper fuerte para el módulo 1, así que de verdad los animo y los invito a que sí a que si se metan, porque imagínense con, con haber leído un poquito de las técnicas, ya se dieron cuenta algunos que ya lo hacen y que lo que no conocían es como la parte te teórica, ¿verdad? Y eso es importante. Miren, eh, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de eh, optimización móvil, vaya, para ir avanzando, gracias a los que han aportado, han sido muy grandes los aportes. Cuando hablamos, por ejemplo, de la técnica de optimización móvil. Y esto les aseguro, les aseguro que cuando yo les diga lo que les voy a decir, eh, van a entender un montón de cosas de por qué podemos abrir ciertas páginas en, nuestra, en nuestro celular, tanto como en la tablet, tanto como en un iPad, tanto como en un, una laptop o una computadora de escritorio. Miren, hay computadoras de escritorio eh, tan desactualizadas, porque eso es, no es que la, no es que la computadora sea mala o vieja. Sino que el Windows de repente está desactualizado y entonces a veces no nos permite bajar ciertas aplicaciones porque no hay una optimización de vida. Además de que hay un Windows antiguo, por decirle un ejemplo. Pero por ejemplo, eh, vaya, una vez fíjense que yo dando clases con inglés corporativo me tocaba dar una clase bien de mañana a las 7 de la mañana, de 7 a 8, y era virtual. Y yo tenía que estar en el otro trabajo dando clases también de 8 de la mañana en adelante. Entonces, el trabajo era en el centro. Las clases virtuales yo las doy en la casa. Yo tuve que negociar con mi otro trabajo que me dejaran entrar en esos días que estaba dando ese curso a las 6 y media para que yo pudiera estar conectada. Por lo menos eran los días que iba, ¿verdad? que iba los martes y los jueves, que me dejaran dar la clase ahí. Y me dijeron que sí, pero una vez de las tantas que fui a dar la clase así no me agarraba el el car o sea mi, mi tablet mi perdón mi laptop eh, no me agarraba el cargador o sea andaba con una batería bien mínima y no me agarraba miren me afligí porque no me agarraba la batería o sea el el era, era el cargador el mal vine yo y encendí la computadora del escritorio la que me ponen en el aula en el aula y, el, el, eh, porque el internet me estaba fallando también, porque yo compartía mi internet del celular para estar segura de dar la clase. Y entonces, además de que andaba sin carga, el internet fallando, me traté de encender la la compu y empecé a hacer pruebas antes de empezar la clase. Y no van a creer que no me agarraba el zoom. No podía, o sea, no podía eh, descargar el zoom ahí. O sea, yo lo buscaba en Google para bajar la aplicación y no me dejaba. Me decía que era muy antiguo el, 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 el Windows, el, no, el software, no sé qué era, pero no me dejaba. Miren, yo afligida, afligida porque no podía, no podía, no podía. Entonces, gracias a Dios, me acordé que andaba el iPad en el carro y me voy para el carro a sacar el iPad porque yo dejo mi carro en parqueo privado, por eso, y menos mal que también me acordé porque nunca me ha gustado dejar mis dispositivos en el carro. Y me acordé que lo había metido debajo del asiento del conductor y me fui al parqueo a traerlo, conecté mi iPad y pasé la cuenta de inglés corporativo al iPad y pude dar la clase. Pero, ¿qué pasa cuando yo doy la clase en iPad? ¿Qué creen? Súper difícil compartir pantalla. No les puedo explicar. Entonces, ¿y yo para dar la clase? ¿Cómo hacía? Se me complicó como no tienen idea. Entonces, lo que hice fue que en todo lo que estaba yo intentando hacer pruebas logré no sé cómo pero de, mire, yo creo que porque me puse a rezar ahí logré que en el en el, la computadora de escritorio se me abriera el zoom y el, pero no como no tenía el, el micrófono definitivamente no pude dar la clase por la computadora de escritorio pero sí compartí pantalla desde la computadora de escritorio y estaba eh, la cámara y el micrófono para la clase usando el iPad. Entonces, imagínense cómo puede complicar una aplicación tan sencilla en un aparato o un dispositivo donde no hay, hay cero optimización, cero actualización, Windows muy antiguo, la computadora tampoco era, que era tan nueva, era, entonces es bien complicado. Entonces, aquí es donde entendemos el tema de la optimización móvil, porque es un elemento súper esencial en todas las estrategias SEO, porque garantiza que quien busca información puede acceder a nuestra página web y que tenga una experiencia de usuario positiva en, en, en el momento que está visitando la página. Y eso provoca más del 50% de tráfico web. Y proviene, y todos lo sabemos, que el tráfico web que un sitio genera, más del 50% proviene a veces de móviles, no de computadoras porque todos pasamos un montón en el móvil. Y se recuerdan que en el primer tema de la introducción al marketing vimos una de sus tendencias. Y una de las tendencias es vivimos en el móvil. Entonces, de todos los sitios web que usted visita en el día, ¿a dónde los visita más? ¿En su celular o en su compu? Porque yo literal abro la computadora, enciendo mi computadora para dar clases. O sea, yo que me voy a meter a la compu porque quiero ver eh, mi estado de cuenta de hace Suiza, por ejemplo, el nombre yo lo veo en el teléfono. Aunque en la, en la compu lo pueda ver más grande, pero no me voy a levantar de donde estoy sentada a, a ver la página web, me mejor la veo en la computadora, en el celular o en el iPad. Entonces, muchos pasamos por esa parte. Todos andamos las aplicaciones de nuestros bancos que usamos, las andamos en el teléfono. Es bien raro, raro que usted se meta a abrir la página del banco para hacer un pago en, en la computadora. Es súper raro que lo haga. Y más porque lo hacemos también por seguridad, porque sentimos que una computadora es mucho más fácil que se la hackeen si usted la deja mal puesta. Miren, yo que soy una descuidada en todos los sentidos y que ando en chorro mil empresas dando clases y, y seminarios, mi computadora está en el... En, yo ocupo mi computadora. Entonces, yo la llevo a donde voy a dar clases y la dejo en el escritorio si voy al baño, si voy a, a la cafetería, si voy donde la coordinación. Yo no me ando llevando la compu cada vez que me muevo del aula. O sea, cualquiera, cualquiera podría meterse a travesear, aunque la dejo con clave, pero cualquier buxo se puede poner a travesear. ¿Y qué tal que yo deje la página del banco abierta con mi cuenta abierta? Entonces, es bien difícil que uno abra ciertas páginas desde la, desde la computadora, por eso es que es importante que marcas como bancos, como empresas como anda, como eh, este caes, que nosotros hacemos pagos por eso, por los NPE no tengan optimización móvil, porque entonces qué va a pasar? Bueno, a ellos les conviene que uno se atrás y agarre mora, vea. Pero cuando hablamos de una tienda en línea si usted no la puede abrir en su celular, no va a comprar. Usted no va a ir a encender la computadora para irse a comprar algo. Y más se anda en la calle. Muchos andamos en la calle a veces sin la computadora. Entonces, las empresas tienen que preocuparse porque sus páginas puedan abrirse tanto en un dispositivo pequeño como en un dispositivo grande. Y eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, sucede, y ya vamos a hablar un poco de los alt text y las imágenes, lo que sucede es que nosotros a veces... Vemos, por ejemplo, nos metemos, ¿verdad? El celular y la página no carga nunca. ¿Por qué creen que no carga? ¿O por qué creen que es lenta? No es por el Internet. No es solo el Internet. Porque no les ha pasado que ustedes están en su casa y le quitan los datos al teléfono, ¿verdad? Y se conectan con su Internet. Y usted dice, ay, me voy a meter a ver esta página. Voy por decirle un caso Amazon. Se mete a ver Amazon y de repente se le empieza a poner lento, que no es el caso porque Amazon sí tiene optimización móvil. Pero por darles un ejemplo, se ponen a ver Amazon y de repente se le traba y no pasa el catálogo de producto o Alibaba, y no le pasa, y no le pasa. Y usted dice, ¡ay! Y entonces le, le voy a poner los datos y le pone los datos porque usted cree que es por eso. Y otra página sí le navega rápido, se mete a Facebook y esa sí la está navegando rápido. Se mete a Instagram y esa sí le navega rápido, pero la página de Amazon no la navega rápido, no es el Internet entonces, es la optimización móvil. Porque la tienda probablemente no tenga la, la optimización móvil que el usuario de, amerita para poder ver la página desde un móvil de esa gama, por decirle algo. Entonces tenemos que pensar cuando hablamos de optimización móvil, de pensar en todos los dispositivos que están. Eh, ya sea media alta gama pero que ya entran en, en la en el dispositivos inteligentes además que impulsa el negocio verdad además de que lo impulsa la optimización para móviles es un aspecto que Google también valora muchísimo o sea porque todos andamos Google en el celular verdad todos andamos el que me diga que no anda Google en el celular yo no le creo tras que ya lo traen instalado no creo que nadie diga ay lo voy a eliminar porque quiero bajar un juego Nadie va a eliminar Google de su celular porque lo ocupan para X o Y. Que para ver, vaya, que para ver este, eh, una dirección, aunque tenemos el Google Maps y el Waze, primero tal vez averiguamos eh, los datos de la empresa o que queremos de repente ver algún video, antes de irnos a YouTube leemos la biografía de algo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, optimizar eso es importante para Google también porque lo valora mucho para las marcas. Entonces, este motor de búsqueda usa muy a menudo el móvil FIRST o el INDEX, que también le llaman. Es decir, rastrea primero la versión móvil de la página web para decidir cómo debería posicionarse en su página de resultados. Si tiene una buena optimización móvil, Google lo va a posicionar. Porque como estamos hablando que hacen SEO, Google lo puede posicionar en un buen puesto, ¿verdad?, entonces es importante por eso la versión móvil de la página web y hay que darle mucha atención a esta parte. Entonces, ¿qué es el móvil first? Esta es una estrategia de diseño de interfaces de uso, o sea, donde se inicia el proceso pensando primero en cómo vamos a aplicar a pantallas pequeñas, por ejemplo, smartphones o móviles. Eh, y desde ahí poder hacer crecer como ese diseño para adaptarse a pantallas de mayor tamaño, tablets y ordenadores. O sea que se empieza de pequeño a grande, no al revés. Cuando estamos hablando de optimización, tenemos que empezar desde los pequeños, las pantallas pequeñas hasta las pantallas grandes, hasta los ordenadores de escritorio. No es al revés. De ahí, por ejemplo, ahí hablando de la optimización móvil, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, de la velocidad de carga. Ah, espérenme, que no me había movido para acá. Ahí estamos. Ya cuando hablamos de la velocidad de carga, este es un factor que Google tiene muy en cuenta de la velocidad. Y es lo que yo les decía, que a veces no es el Internet, es la velocidad de carga que usted le ha puesto a su sitio. Entonces, es esa velocidad de carga que las páginas web. Eh, porque influye, digamos, bastante en la experiencia del usuario. Es decir, entre más lento cargue su página, o sea, se aburre. Y usted dice, después que ya se dio cuenta que no es el Internet, que no es su teléfono. Entonces usted dice, ay, no, qué sitio más lento y se sale. Y ahí es donde afecta la tasa de abandono. Cuando veamos lo de las métricas, van a, a entender esa parte. Hay una tasa de abandono de los sitios exagerados que se puede medir. Y es por a veces el tema muy, muy común es por eso de la velocidad de carga. O sea, influye bastante para que la experiencia del usuario sea negativa o positiva. Los usuarios no dudan en abandonar las páginas web que tardan en cargarse. Incluso antes de ver lo que tienen para ofrecer, la abandonan. Por eso es que es bien importante y es esencial que también cuidemos este aspecto y que nos aseguremos de optimizar la velocidad de la página web también. De nada sirve tener las pantallas optimizadas si la velocidad no la tenemos eh, como debe de ser. Una de las formas más simples de garantizar que nuestras páginas web se carguen rápidamente es evitar saturarlas de elementos multimedia y optimizar el tamaño de todas nuestras imágenes. Cuando vamos a subir este tipo de material a nuestros sitios, tenemos que optimizarlos, ¿verdad? Haciendo eso, ustedes van a conseguir darle un look más limpio a su página o a sus redes sociales, un look más profesional y además reducir esos tiempos de carga que son tan fastidiosos para los usuarios. De ahí podemos hablar rápidamente de la autoridad. Cuando hablamos de autoridad... No, es que solo se los tengo punteados, por eso se los explico. Este es otro elemento importante para ganar la confianza de los usuarios, y el Google también porque le demuestra autoridad. Cuando necesitamos consejos, solemos nosotros buscar en los mejores expertos en la materia. ¿verdad? Entonces decimos, Google hace exactamente esta parte. Cuando alguien hace una búsqueda sobre un tema, Google analiza los sitios web que contengan esa información más completa y mejor valorada. Y ahí es donde entran de nuevo las palabras claves para luego presentarla a los usuarios que están buscando ese tema, pero lo hacen en el orden de importancia. O sea, el que lo tiene mejor definido es el que va a aparecer primero. Y si paga, ya ni se diga, ¿verdad? Entonces, hay varias formas de cultivar la autoridad en un sitio web. Las más sencillas, como ofrecer contenido que sea de verdad relevante y que sea útil sobre el tema, ¿verdad? Eh, que además el producto o el servicio protagonice el sitio. Y también eh, las, que, por ejemplo, si las tiendas online son, como decía Henry, de bolsos, eh, que tengan un blog también, vea o un catálogo digital, una, o que de repente tengan ideas en sus sitios que hablen de los, del tema de la elaboración del bolso, o qué sé yo, vea, de, eh, qué sé yo, algún tutorial para limpiar su bolso, dependiendo del material. Eh, o consejos para que el bolso no se le dañe, no pierda el color, no se le rompa, cosas así, pero algo que de verdad llame la atención en el sitio. Entonces, la calidad también de los enlaces presentes en esta página web, ya sea internos o externos, también tienen mucho que ver con el tema de la autoridad. Sobre la estrategia de los enlaces, ya vamos a hablar un poquito más abajito porque están, están, digamos separadas las técnicas, ¿verdad? De ahí viene, ahí es donde vienen los enlaces externos. Los enlaces externos son aquellos que apuntan a la página web desde otro sitio web, que también es una técnica de SEO que es bien importante porque eso ayuda a subir la autoridad de la que estamos hablando en la página y ayuda, por supuesto, a incrementar el tráfico hacia otras páginas. Para que sean más los usuarios que aterricen en este sitio y conozcan bien nuestro producto o servicio. Y de ahí viene el tema de los enlaces internos. Aquí ya se las cambié, se me va olvidando cambiarlas. Esta o otra estrategia también, ¿verdad? Entonces, aquí consiste como en conectar las propias páginas que hay en mi mismo sitio web y esta estrategia aporta muchas ventajas para la, el posicionamiento web, genera tráfico entre las páginas que son de la misma empresa, mejora la, negabil, la navegabilidad también porque ayuda a los usuarios a encontrar lo que buscan y facilita el trabajo también de Google, que es rastrear que es indexar y posicionar la marca. O sea que los enlaces internos también a, a aumentan la autoridad de un sitio, enlazando también las páginas menos visitadas, a las más populares, dentro del mismo sitio web. Y de estas, pues ya eh, prácticamente le estamos diciendo a Google, mire, aquí están mis dos mis páginas, las dos son mías, ¿verdad? Ambas son importantes. Y casi le estamos diciendo a Google, mire, aquí estoy, yo no soy un dos nadie, aquí está mi marca, aquí aparezco. ¿verdad? Entonces, vean, entonces todo eso, esos enlaces le generan y le dan fuerza y le dan más potencia al tema de la autoridad dentro de las técnicas de SEO. De ahí, para ir finalizando, estamos con la metadata, finalizando el tema. Están los metadatas y acá, digamos que son un conjunto de datos que proporcionamos a Google para describir la información que contiene nuestro sitio web. Cuando se realiza una búsqueda en el buscador, valga la redundancia, cada resultado se presenta con un título que decía, Rudy habló de los títulos, lo importante de poner un buen título y una descripción para que se sepa el tipo de contenido que hay en la página. Entonces, estos títulos y descripciones reciben el nombre de metadatos. Esos son. Y también los títulos son bien importantes en lo de email marketing. Porque eso es lo que también va a hacer que el usuario abra o no abra el correo. Entre más llamativo sea el título, es más fácil que el usuario, o el asunto, ahí le llaman asunto, es más fácil que el usuario abra ese correo. Heiser, tiene la palabra. Hola, buenas noches. Solamente un aporte. Eh, con el tema de las URL, también existe la técnica de poder personalizarla, es decir que si mi página, como ya les había mencionado anteriormente, yo me encargo de un, bueno mi marca es de camas, cada cama, cada modelo tiene un nombre, entonces hicimos ese trabajo que fue bastante arduo en el sentido de colocarle, por ejemplo, cama eco sleeper, eso me permitía un poquito más de tener mayor alcance al momento de forma orgánica. A esto hay otro otro detalle, por ejemplo en el tema de los accesorios, la mayoría vienen de productos de Estados Unidos y, así, y traen los nombres en inglés. Entonces, la descripción del producto como tal en la página era en inglés, pero si digamos eh, la almohada se llamaba Red Balance, así era tal cual el nombre, no llevaba la palabra almohada. Entonces bueno, hicimos esas modificaciones porque obviamente la gente no conoce el nombre de la almohada. Uh -huh. Entonces eso nos permitió eh, mejorar bastante el rendimiento de forma orgánica. Por ejemplo, los cubrecamas no decían cubrecamas, sino que el nombre del, del estampado y eso afectaba bastante. Entonces esas han sido algunas de las técnicas que han mejorado. Y con el tema del de peso de las imágenes, ese uh -huh. detalle es bastante importante. Por ejemplo, nosotros... En la página tenemos como una lupita que le permite al usuario eh, desplazarse sobre el producto. Recordemos que es un producto difícil de vender en línea. Entonces eh, esa lupita tendría que tener una imagen de alta calidad. Entonces tuvimos que implementar técnicas para bajarle un poco el peso de la imagen que no afectara al bueno, momento de cargar la página. A la resolución correcto. también de la página. Sí, exacto. Entonces ese era mi aporte. Y, en, y esa lupa eh, le permite al usuario que, digamos, la almohada gire a 360 grados. O sea, que la pueda ver de un ángulo, de otro, de otro, no. No, no hemos llegado a eso todavía, sino que se tiene que desplazar entre diferentes, entre diferentes como, imágenes. Como, como con flechita. En lugar de usar flechita, va con la lupa. Sí, correcto, con la lupa. Entonces y ya, ya le permite tener una. De la página es que y llamar el nombre de la página y es que eso eso es la ventaja del negocio en el que usted está, Heiser. porque ahí sí a fuerza tiene que tener sitio web, no le funcionaría solo mm. las redes sociales por el sí, tipo correcto. de producto el que vende, o sea es un producto digamos eh, no quiere decir que los demás sean informales, no quiero usar la palabra formal, pero digamos que es un producto, eh, ay ¿cómo, qué palabra puedo usar Serio, es un producto, digamos, serio, o sea, no es como me voy a comprar un termo, ¿verdad? o sea, es un y, producto y, que es para descansar, entonces es algo que es vital para el ser humano, ¿verdad? Descanso, el descanso confortable, entonces, digamos, la, ajá, digamos, Perdón, y que no, la decisión de compra no es fácil, o sea, tiene, conlleva bastante información, un proceso bastante... Técnico en el sentido de explicarle qué, qué detalles lleva la cama, qué tipo de confort y todo, los beneficios que él va a obtener. Y el material, Entonces, de qué está hecho. Y exactamente, todo eso. correcto. Sí, y justo como dice Víctor en el chat, ajá, fíjese que yo dudé en decir eso, pero realmente sí, es como de primera necesidad, porque si bien es cierto, hay mucha gente que puede decir, yo duermo sin almohada, bye. pero del 100% de los clientes, ¿cuántas personas realmente dormirán sin almohada, ¿verdad? y además que aunque duerman sin almohada, estoy seguro que nadie, o sea, la mayoría no gusta dormir con cubre cama, ¿verdad? O sea, yo, yo soy una, o sea, hasta cuando salgo de paseo que voy a dormir fuera, yo ando cargando mi colchita, mi almohada, y ando cargando a veces un, un ¿cómo se llaman estos? Este es el, un forro, ¿forro se llama, verdad? Los que sí, van el abajo del edredón. Ah, el forro protector. El forro, ajá. Entonces, yo siempre ando cargando, aunque no sepa de qué tamaño es la cama a la que voy, que más o menos le dicen a uno cuando va a un hospedaje, vea, pero casi nunca coinciden, digamos, los tamaños que uno tal vez tiene en la casa. Pero yo siempre ando cargando un forro, mi sábana, la de mi hija, la de mi esposo y una sábana más grande por si el forro no le queda. Entonces, siempre, y siempre ando cargando. Las dos almohadas de mi esposo y mía, y la almohadita de mi hija, toda la vida. O sea, y me dice, ay, si solo una noche vamos, como que no fuéramos para para uh -huh. una semana, me dice mi esposo siempre. No importa, allá vas a andar diciendo, ay, no hay almohada, ay, esta almohada aguada, ay, esta almohada dura. Entonces, no, uno ya está acostumbrado. Entonces, uh -huh, ahí uh -huh. quizás es uh -huh. donde concuerdo con Víctor que sí es un producto para mi caso de primera necesidad. O sea, yo no pudiera dormir si no tengo mi almohada. ¿verdad? entonces sí entonces es bien importante que sí tengan el tema ustedes de las imágenes bien eh, optimizado verdad porque eh, eso la puede volver lenta el sitio web y cuando hicieron la reducción de tamaño no les afectó la resolución de la imagen no tratamos todas las maneras lo posible de que no nos afectara porque es parte importante de de el proceso de compra y de la experiencia que, que vive el, el usuario al momento de ingresar a la página. Sí, es que es un tema complicado el producto de, que usted vende en línea, porque lo, la, lo que hablábamos la vez pasada, la gente normalmente quiere tocar, o sea, ese tipo de producto es como bien tangible, ¿verdad? o sea, es como bien difícil que la gente solo viéndola. A menos que, a menos que que, que, que también es una de las posibilidades que los clientes que se metan y compren sin tocar es porque son clientes que son recomendados de. Por uh -huh. eso es que es importante cuidar al cliente que ya la usa, porque este cliente probablemente tiene familiares que lo visitan, que suben al cuarto, que... De, no sé, que han ido a, a un paseo donde han usado su almohada y ¿a ah, dónde la compraste? Siempre también está ese ese sector pequeño de clientes que compran porque le vieron la almohada a alguien más y ya la tocaron en otro lado sin necesidad de ir a la tienda. ¿verdad? Entonces, sí, al que la usa hay que cuidarlo para que sea fácil también, ¿verdad? Sí, ¿verdad? el seguimiento respectivo para que digamos que si en un inicio él eh, realizó una compra de una cama, y tal vez no quiso tomar en ese momento la decisión de adquirir ya sea un protector, una almohada, una sábana o qué sé yo, ya nosotros ya procedemos a hacer un poquito de, de, de seguimiento, ya sea por mail marketing, que digamos, obtén tanto de descuento en un accesorio, porque ya sabemos que ya tiene la cama, pero le hace falta todavía complementar más para mejorar un poquito su descanso. Y así sucesivamente, a modo de irlo cuidando y que él siempre estemos como en comunicación con ellos. Uh -huh. eh, con eso, quizás me estoy adelantando un poquito. Luego, nosotros también implementamos el hecho de consejos para dormir mejor. Y entonces, la cosa es como ir generando esa, esa confianza entre el cliente y nosotros. Y eso lo pueden usar ustedes en los enlaces, ya sea externos o internos, ¿verdad? Como uh -huh. poner de repente un enlace que lo lleve a un artículo que hable de lo importante, de de descansar ocho horas por decirle un ejemplo ¿verdad? de la importancia de dormir ocho horas eh, de la importancia de qué sé yo de no comer tanto antes de dormir o algo ¿verdad? o sea a, alguna alguna como le digo información complementaria a lo que usted vende y además el tema del seguimiento postventa fundamental porque de ahí salen otras compras y eso se llama venta cruzada ¿verdad? entonces eso estaría está super bien a va iba bien el negocio por lo que me ha contado está bien bien la verdad que sí. todo sí la verdad que sí bueno nosotros en un inicio cuando yo tomé el trabajo era como lanzar el e-commerce e como tal luego vino la pandemia y nos hizo acelerarlo y nosotros no estábamos listos Estábamos en el proceso de las pruebas de la pasarela de pago, un proceso bastante difícil y que más o menos eh, llevaba, habíamos calculado tres meses para realizarlo, lo hicimos en dos semanas porque nos urgía, ya que la venta en línea fue el único medio que nosotros tuvimos todo ese tiempo como eh, proceso de compra, porque las tiendas físicas estaban cerradas. Entonces... Fuimos como a prueba y error, a prueba y error, a prueba y error, hasta lograr eh, tenerlo bastante posicionado y bastante fuerte. Hoy es por hoy. Creo que mantenemos bastante el ritmo de venta, a pesar de que ya todas las tiendas físicas están eh, activas, que ya el tema de la pandemia ya no es un tema tan recurrente, que ya la gente anda mucho en los centros comerciales, o sea, ya está todo eso como evitándose el miedo del COVID. Entonces eso ha afectado en cierta forma, pero lo hemos logrado mantener a modo de que siempre la venta en línea esté como, si no estoy mal, vamos como entre el cuarto tienda, que diríamos en el cuarto lugar de venta, más o menos. No, y está bien que no vayan a ni a retroceder, porque ya lo que se implementó se tiene que mantener. Muchos negocios, ese es el error que han cometido, ¿verdad? Que justo en la pandemia aceleraron el e-commerce. Y ahora que ya todo se abrió, le, le bajaron el volumen, ¿verdad? es decir, como bajaron las revoluciones ahí y tal vez no es que hayan retrocedido, pero no han seguido creciendo, o sea, no han potenciado, o sea, lo dejaron ahí, cuando ya abrieron, ahí fueron dejando, fueron dejando y cuando menos sintieron, se volvieron a estancar. Yo creo que ahí es importante el tema como de diferenciador, es decir, ¿qué me das a cambio de que yo compre en línea o que yo compre en tienda? Entonces es como de ir jugando con eso y eso es lo que nos ha permitido hasta el día de hoy mantenernos un poquito. No, y también el tema de que, que lo que hablábamos de lo importante de educar al cliente. Si usted uh -huh. al cliente ya lo educó y ya lo orientó y ya lo guió a que haga las compras en línea, ¿para qué retrocede? O sea, ¿para qué retrocede? Es que, ay, mire, yo fui a dar un par de asesorías a un negocio que me dio una gran cólera por eso. Porque es que como ya está abierto y es que la venta directa es mejor y es que el face to face, ¿y qué fregar con eso? O sea, yo decía, si es que yo no digo que no. Yo no he dicho que cierren los puntos físicos, pero no retrocedan. O sea, el cliente que venga aquí tiene que ser otro cliente. Pero el que esté en línea deben de mantenerlo para que este que está en línea no venga al punto físico, porque entonces no está creciendo, solo está trasladando el cliente de un punto de venta a otro punto de venta, que uno es en línea y otro es físico, pero es el mismo cliente. Si estamos uh -huh. abriendo las tiendas de nuevo, es para crecer, que todos esos clientes que por gusto, que no los hicimos llegar a la tienda en línea, esos entonces se van a recuperar en las tiendas físicas, pero los que sí llegaron, ¿para qué los vamos a, ma a mandar a la tienda? Eso es retroceder. Ah, en pleitos, uh -huh. Pero qué bueno, que me alegro, Heisen, que va bien orientado el sitio. Y ahí es donde entra también el tema de tener como estos alt text, vea, los textos alternativos. Y con esto vamos a ir terminando eh, esta parte. Por ejemplo, eh, en los alt text, esta es una pequeña descripción que le podemos dar a las imágenes, lo que decía Heisen, pero pequeña, porque acuérdense que ya pesa la imagen. Y usted ya trató de reducirla como para poner gran letanía, ¿verdad? Es una descripción breve de la imagen que usted está teniendo en su página web. O sea, los alt text se encuentran en el código, en, el, en el, este código que usamos en los sitios, el HTML de la página web. Y son elementos de SEO que son importantes. O sea, los robots los rastrean en los sitios web. No pueden, digamos, interpretar la imagen. Por eso es que necesitan el alt text. Para que, por ejemplo, cuando usted se mete a Google, al buscador, y usted pone, qué sé yo, signo de interrogación, usted está poniendo un texto, porque en el buscador no puede poner el, el dibujito. Entonces ahí le sale todo, imágenes, no sé, no sé cuántos, no sé qué. Si usted le da imágenes, le va a salir el dibujito del, de la interrogación. Pero abajo, fíjese bien, y tiene un alt text, que son como dos palabras, ¿verdad? Signo de pregunta puede ser la palabra clave, pero como usted puso interrogación y pregunta e interrogación son sinónimos, entonces el buscador se lo tira. es Esos son los alt text, ¿verdad? Eh, para, que, para resumirle, ¿verdad? Entonces, estas son, así funcionan, digamos, todas estas técnicas de SEO, ¿verdad? Para los que no habían leído, ya hablamos de todas, les voy a tomar asistencia. Si tienen preguntas, me pueden levantar la mano también. Esperen, me voy a meter aquí rapidito, antes que se acabe el tiempo, y les voy a pasar eh, la parte teórica de los mailings. Los mailings son los correos de los que hemos venido hablando que son estos correos masivos que le sirven a las empresas para poder también hacer llegar cierta información a nuestros clientes. Pero eso sí, el mailing eh, debe de ser utilizado de manera responsable, con un asunto eh, realmente llamativo, para que no se vayan a spam o a correos no deseados. Y por eso es que hablábamos aquella vez, creo que fue que hablamos con Víctor, de la importancia de ir teniendo eh, una base de datos. Y que se puede lograr aún con los que van empezando sus negocios que usan eh, WhatsApp Business. Se puede lograr ir teniendo esta parte, digamos, de, de ir haciendo mi cartera, porque a veces también pasa que hay clientes que de repente sí pueden ser como bien digitales, pero tal vez no ven el Facebook todo el día. ¿verdad? Y usted pagó la publicidad y la pauta empezó en la mañana. Y a la hora que el cliente está viendo el Facebook, es en la noche, ya no vio su publicidad. Pero si usted tiene su correo electrónico y usted le mandó la misma publicidad al correo electrónico, el cliente, sea como sea, de alguna de las dos formas, lo va a ver. Entonces, a veces en el día andamos, los que trabajamos, andamos más pendientes del correo que del que del Facebook, que del Facebook, ¿verdad? O del Instagram. Entonces, ah, pero es que ahí también le va a depender del, de cómo usted ha segmentado. ¿eh? Si usted cree que dentro de su montón de gente que tiene en WhatsApp Business, eh, hay un segmento que puede funcionarle por correo. También la cartera que usted hace en Excel la segmenta por generaciones. Podría ser en este caso. Usted dice: esta gente de esta edad, este edad, esta gente se abre correo. A estos les voy a mandar mailing. Pero me siguen en Facebook, no importa, les voy a mandar mail y porque probablemente por la edad que tienen no anden tan pendientes del Facebook todo el día, entonces todo eso también les sirve, ¿verdad? Siempre la segmentación va a estar eh, en medio de todo porque es lo que le ayuda a usted a entender a su usuario. Voy a tomar lista. Carmen María Rivera, presente, Clarisa Alejandra Galvez. Presente, presente. Claudia Marisela. Claudia Matilde. Dalia Dolores. Presente. David Giovanni. Presente. Mi Diana Michelle. Diana Michelle. Diana Michelle. Diana, Michel, Diana. Presente. Ahí está. Dina Ruth Campos. Presente. Hazel Yamilet. Presente. Larisa Pereira. Presente. Marjorie Lisset. Presente. Naomi Alexandra. Naomi Alexandra. Naomi, Naomi, Alexandra. Naomi Vanessa. Presente. Patricia Gabriela. Patricia Gabriela. Patricia Gabriela. Raquel Azucena. Raquel Azucena. Rudy Henry. Presente. Tania Magali presente Víctor Daniel Víctor Daniel Víctor Daniel presente William, William Ulises presente Vaya, miren, le repetí su nombre porque no estoy en la pantalla del Zoom, porque si no me deja tomar la asistencia si me quedo en la pantalla. Entonces no logro ver el chat, no sé si por ahí alguno ha puesto presente. Sí, yo. Voy a cambiar de imagen. Vanessa claro. Naomi, ahí está levantando la mano. Sí, licenciada, quería eh, decirle que Naomi me comentó, ese mi grupo, me comentó que tenía problemas con el, con el micrófono, no le podía decir presente, pero se lo escribió en texto para que no pierda la asistencia. Ah, aquí está, ya la vi, sí, ya estoy aquí en la imagen buscándolos. Víctor, también aquí está. <laughs> Gracias. Vale, quiero ver, ah, sí, aquí me la. Lo... Ah, por eso decía que no lo podía ver todavía, pero ya, ya me iba a meter a ver. Vaya, vale, ahí está Naomi y ahí está Víctor. Y Raquel no está. ¿A Raquel no la veo? ¿Ustedes la ven? Yo no la veo. Quiero ver. Diana Araona. Ahí está. Ven a Raquel. Yo no la miro. Si la ven, me avisa porque yo no la veo. Y solo me tira que tengo una página de conexión, o sea que no hay más de... Quiero ver. Espérenme, aquí está la lista. Miren. Eh, Patricia tampoco la veo, ni a Raquel, Víctor si ahí está, miren que esta asistencia es bien importante porque es la última. Y y y, y, y ay Dios mío quiero ver, Naomi aquí, vaya solo Patti y Raquel no me salen y no me han puesto nada en el chat, a ver quizás no están, quiero ver no no las veo. Bien, miren, esta asistencia es bien importante porque es la última. Normalmente me pasan en el último día de clases un link de, de una encuesta, pero como este el otro módulo, se va a pasar hasta el final del segundo módulo. Pero sí me gustaría sondear y si me pueden levantar la mano ahí los que no tienen cámara, tal vez apretando el botón, quiénes iban a tomar el segundo módulo. Me levanten la manito, vamos a ver. Víctor sí, Marjorie sí, David, Vanessa, Heiser, Clarisa, Rudy, Dalia, Dina, Naomi, Clarisa, Ajá, Dina también, Dalia, Tania y Diana. Anímense, anímense. Si aún, si aún tienen alguna documentación pendiente, creo que todavía lo pueden hacer, oye, para que se animen a llevar el segundo módulo. Porque, eh, ah, también Carmen María, excelente. Es importante, porque yo le voy a ser bien sincera, no sé si les han dicho que con el primer módulo, solo con el primero, les van a dar algún certificado. ¿Les dijeron algo? Sí, dice Rudy, sí. Con, con el primer módulo les van a dar un certificado y con el segundo les van a dar otro. Sí, así es, eso ah, fue lo que se nos explicó. Ah, va, lo, con, con los dos en teoría, va, perfecto, sí, porque a mí me preocupaba esa parte por, para que no vayan a perder estas 16 horas, ¿verdad? 16 llevamos, no, 8, 8 llevamos, 8. Entonces, los que, los, los que no levantaron la manito, anímense porque son otras 8 horas más. Para que tengan los dos diplomas, porque los dos hacen match, ¿verdad? Eh, dígame, Carmen María. Este, para los que estamos ya en este módulo, estamos automáticamente conectados, eh, perdón, inscritos por el segundo, o tendríamos que volver a hacer otro proceso. Fíjese que yo entendí como que tenían que. Eh mandar otra vez la documentación. Yo creo que Rudy, ¿verdad que usted estaba informado de eso? Sí, de hecho tuvimos que enviar, Tania y mi persona, enviamos nuevamente la documentación por medio de recursos humanos. Porque, lo, porque se han inscrito por medio de una empresa, ¿verdad? Sí. Eh, sí, en el caso de nosotros sí. Así. Ajá. Eh, el caso suyo, Carmen María, ¿por medio de quién se inscribió? ¿De alguna empresa o de manera independiente? Medio... De empresa. De empresa, vaya, y desde de parte de su empresa sí. no, le, no le informaron nada. Fíjese que ahorita no nos han dicho nada porque pensé que de una sola vez seamos como inscritos a los dos módulos pero sería de volver a consultar para que no volvieran a inscribir. Pregunte, quiero ver. Dice, Víctor, se enviaron dos formularios, cada uno indicaba qué módulo era. Ah, al inicio. A mí me pidieron enviar los dos formularios desde un inicio. Eso pudo haber pasado sí. para mi María, que a lo mejor de un Perdón, inicio. Hola, hola, Ruth. Fíjense que la... No um, sé cómo la asesora, asesor, la ejecutiva de Inglés Corporativo. Paola. Nos dio, ok, la persona que nos dio la información en un inicio se puso en contacto con nosotros también para solicitarnos la información para inscribirnos en el segundo módulo. Entonces, creería yo que de esa misma manera operaron con, con otros compañeros también. Uh -huh. Vaya, ¿saben qué vamos a hacer? Mañana en la mañana eh, le voy a escribir yo a Paola, a, eh, aparte, para preguntarle que de todos los que han estado activos, yo le voy a decir que están que están con esa consulta de que si ya que si hay que mandar algo o si ellos ya lo porque puede ser también que de parte de inglés corporativo hayan se hayan puesto en comunicación directa con la gente de recursos humanos de la compañía que los inscribió o por medio de la cual se inscribieron y a lo mejor ya no hubo mucha necesidad que de manera individual mandaran los documentos ¿verdad? Podría podría ser una opción que, y que por ahí quizás porque también, así como es Paola, yo casi segura que en el chat hubiera puesto fulanito, menganito y sutanito, me deben tal cosa, para que puedan seguir en el segundo módulo, vea. Porque en teoría, debería de arrastrar a todos los que están activos, que en este caso eh, me salen en la lista que lleva yo les voy, a, les voy a decir, porque en la lista de asistencia, aquí ya me sale, eh, ahorita que la tomo, la fórmula me tira quienes ya pasaron, vaya, por ejemplo... Eh, los que cumplieron, porque hay que cumplir con un 80% de asistencia para que puedan darles el diploma, vaya, ¿vale? entonces, y para pasar al siguiente módulo. Por ende, entonces, por ejemplo, Carmen María si cumple, clarisa Alejandra también, eh, eh, Dalila también. Quiero ver, pues aquí David me salió un poco bajo, pero ¿cuántas veces faltó, David? Quiero ver. A, a clases ninguna. No. David Giovanni. Sí. ¿Y se, ¿Y se conectó en el otro link alguna vez, en otro grupo? Sí, me, estuve en una clase con el otro grupo, sí, y de ahí este, un asistente me dijo que fue la segunda clase la que me fui para el otro grupo. Ah, cabal, la del martes 4, ¿verdad? Sí. Cabal, esos 60 minutos son los que me hacen falta. Pero quiero ver, aquí tiene los otros 60, del 11 también, del 12 también, del 13. Ah, ya sé por qué no, ya sé por qué no, no, por qué no me llega el porcentaje ahorita. Por, quiero ver, si le pongo los 60 minutos de hoy. Ahí sí, ah, pues sí, ya me llega. Ah, pues sí, es que como la, la, acuérdense que los minutos de hoy no están puestos, vea. Pero vaya, por ejemplo, si yo les pongo ahorita, vaya, eh, si yo les quito a todos los 60 minutos de hoy, la mayoría está entre 70 y algo de 74, 75%. Pero cuando ya se los pongo, me suben 80 y algo. Entonces ya pasan, vean. Entonces, por ejemplo, ya les voy a decir quiénes me pasan. Espérenme, pues tenganme paciencia, unos minutos nada más, no se vayan a ir para que se animen, porque quiero que sepan cómo quedaron para que se animen a... a la Al otro módulo, espérenme. Vaya, eh, yo los que tengo que sí lo logran, son... Quiero ver todos casi, vaya, aquí está, ve. Eh, lo logra, sí, Carmen, Clarisa, que queda con el 97%, Dalila, David, eh, Diana también, Dina, Hazel, Clarisa, Marjorie, Naomi Alexandra, Naomi Vanessa, incluso fíjense que Patricia. Que no está en clase ahorita, ella sin la de hoy ya tenía el 86%, o sea, porque no ha faltado, ¿verdad? Lo mismo Raquel si sí queda un poco bajita, habría que ver el caso de ella, pero creo que sí puede recuperarse. Y también Rudy pasa con 98%, son los más altos, ¿verdad? Tania también pasa, eh, Víctor y también William, incluso que William estuvo dos clases fuera, pero como le dijeron que ya no faltaría ya no faltó llegó al porcentaje ¿verdad? entonces ahí todos pueden hacer el módulo lo único que les voy a averiguar lo que estamos hablando con respecto a la documentación si falta algo para que la manden en el transcurso del día de mañana verdad tenemos tiempo porque está viernes y sábado que ellos trabajan así que no se preocupen este iban a preguntarme algo ahí que tengo las manitos arriba David, Larisa, Dalila. Hola, li, eh, perdón, solamente consultarle que en ese momentito me me levanté. Yo sí salía completa, ¿verdad? También. Sí, ah, sí. Va, solamente quería saber Todos salir. los que están hoy salen, incluso Patricia, que no está, también salía gracias. bien y Raquel también, porque creo que nos faltaron a otra clase. Entonces está muy sí, bien. Yo le voy, a, le voy a hacer la, la averiguación mañana pertinente, les aviso temprano en el chat que me dice Paola o le voy a decir a ella, mire, avíseles, entonces vea. Y a ustedes se quedan tranquilos, pero hagan el examen final. Oye, les acabo de mandar la presentación de email marketing y las métricas, que es un complemento del tema, que es el que no alcanzamos a ver ahorita. Pero si van a llevar el otro módulo, léanlo para que ya no tengamos que partir de ahí. Y hacemos solo un resumen el lunes. Y nos vamos a tema nuevo, ¿verdad? Que en ese caso ya nos tocaría ver el posicionamiento y el tema de la segmentación. Oye, así que tienen... Gracias. Tenés? Pero lean, solo Rudy lee el no, nombre. Y no, Tania también leyó. Entonces, no me acuerdo quién más participó, Hazel también. ¿Y quién más? No me acuerdo. Pero ahí ahí, pero, ah, este, Vanessa que también participó. Clarisa también participó. Bien, lean entonces las presentaciones y nos vemos el lunes con tema nuevo. Pasen feliz noche. Se Gracias, escriban. igual. Cualquier cosa les escribo mañana. Gracias, igual. Cuídense, hasta luego.